Bueno, pues nosotros todos los años queremos reivindicar el Día de las Personas Refugiadas. Para ello, pues siempre trabajamos conjuntamente con Aitziber Urtasun, que es artista y que es la directora de la acción. Y lo que hemos hecho es reivindicar que las personas refugiadas no son un colectivo, sino que son personas individuales con sus sueños, con su diversidad y con su identidad. Entonces, cada una ha expresado en su retrato cómo se ve en un futuro y cuáles son sus sueños. Y las personas que no han trabajado en un retrato han escrito el sueño en una frase y la palabra que marca ese sueño está escrita en el panel. Pues hoy volvemos a salir a la calle a denunciar la novena muerte de una persona cuando intentaba cruzar la frontera a nado en el río Bidasoa. Es la novena vez, hemos dicho que vamos a salir cada vez que se produzca una muerte violenta en la frontera. Hemos salido en los diferentes territorios de Euskal Herria y lo vamos a seguir haciendo para denunciar la necropolítica migratoria y la política de asilo de la Unión Europea, pues que es papel mojado y que es el dogma migratorio de convertir las fronteras, externalizarlas, controlarlas, cerrarlas y abrirlas dependiendo del origen y de la condición de las personas. Y bueno, pues es insoportable este modelo de desarrollo económico que genera una desigualdad estructural que hace que las personas tengan que desplazarse de manera forzosa y luego aplicamos una política migratoria que criminaliza ese derecho fundamental a migrar, que, bueno, que seguimos considerando y defendiendo que es un derecho legítimo que tenemos todas las personas, ¿no? De decidir dónde y cómo queremos desarrollar nuestras vidas con dignidad.